¿Qué es de café? Ay. Sigamos, ¿no? Pues... ¿Qué ganas tengo, tío, de llegar a ciclo superior? ¿Pero qué? ¿Se puede hacer en plan otra cosa en Santa Es que Susana? literalmente nada más haces deporte, tío. O sea, haces fútbol, tenis, Más que vóley, hago, cosas más de así. lo que estás haciendo, eres un hijo de puta, lo sabes, ¿no? Superior, no el medio, cabezón. El ¿Qué? superior es así. Superior lo que buscan es en plan que quieres ser entrenador y cosas así. Chaval, ahí voy del tirón. Primero te tienes que sacar el medio o un bache. Voy a sacar en el medio como tú, ¿no? Y tío es el medio. ¿La veis? ¿Qué? Lo tuyo es el medio, ¿no? Sí. Pues ya está. Mal hecho. Esto va a ser increíble. ¿Torretas automáticas? ¡Eso es trampa! ¡Ah! Parece que tienen el talón de Aquiles en el culo. Sabía que podías, de... Solo hay que ir saltando entre estas automierdas. Esas cosas son implacables. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y voy a darme los dientes. Que te calles, me queda con la puta.
Venga, estás tú que me hago el predator. Encima me van mal. Eliminamos. Hola. No, nada, que me está dando los dientes, joder. Coño, hombre. Vale. Salutante pro y un pisante todo. El coche no vale de mucho ahora mismo. Salvo como plataforma de lanzamiento. ¡Hijo de puta! Es que ojalá tuviese el Rocket. Al fin dejáis de ocultaros tras vuestros juguetes, ¿eh? El que te digo ese que parece un Valorant. Fetch, acabo de dejar un rastro de cuerpos y tuercas en el puente. Fetch, las chicas y su déficit de atención. Bueno, allá voy, Distrito Lantern. Señora, eres una maldita pesadilla, ¿lo sabes? Encima, ¿así que me encima has reconocido? El sí, platino claro. Te lo puedes hacer en plan eres sin querer, esa que ¿sabes? Hace un par de semanas me tenía bien pillado y dejó que me marchara. O sea, son cosas normales. Si te refieres a lo del humo, sí, es nuevo. He oído que tienes un nuevo truco. Has ampliado tu arsenal. Pues no sé dónde habrás oído eso. O sea, solo soy un humilde tipo que echa humo. Veremos. Ah. Sí, eso no me hace nada. Debo decir que hasta ahora no estoy impresionada. Eres pura gilipollas. Tío, mira qué grande eres. Oye, aquí nadie pensará mal de ti si vas a por el neón. Cuanto más grandes son, más pequeño me siento. Oh, con los excelentes informes que había recibido sobre ti. Supongo que no podré convencerte para que te tires al agua. Hola. Hormigón,
No te puedo escuchar, calla, por favor. Esquivo, uy, uy. Vale, quizás yo... Bueno, mintiera sobre lo del neón, pero escucha. Creo que podemos ahorrarnos mucho tiempo. Lo único que necesito es succionar un poco de tu poder, nada más. ¿Así que quieres que te dé mi poder? A ver, no es suficiente para hundir puentes ni nada, pero sí para quitarles a mis amigos tus puñales de hormigón. Y después nunca más volverás a verme. Tengo una idea. Hostia, mejor. Puta. Chungo. Como no me resultarías útil en tu cuchitril, ¿qué tal si te quedas aquí conmigo? Pues prefiero mi idea. Oh, Darsin. Me decepcionas. ¡No! ¡No! Deja de puta. Pero nos deja vivos y coleando, es que no tiene sentido esta bruja. Mires abajo, mires. Tomar por culo. Ah, el distrito Lantern al que me dirigía. Tomé el camino turístico. Qué grande es. Alex, Alex. Dime. El pavo dice... En plan, teníamos que ir hacia esta zona, ¿no? Pero nos hemos enfrentado a un mini jefe de la pava hija de puta esta de la tierra. Y la pava nos atrapa en el hormigón, ¿no? Y nos lleva a otro sitio y dice, hostia, ¿dónde tenía que ir? Y dice, he preferido la vía pública. Y el puto crack de mierda está hecho. Thank you.
Wow. Hostia, debería grabar ya, ¿no? Hago la última de esta. Hostia. Ojo. Che, ¿por qué me tientas demasiado, hijo de puta? Y todo mi poder. Buen día. Aguanto, aguanto. Mierda. Fua, tú. Qué asco. ¿Meto? Es que el 45. Me cago. 45 euros. Raúl, ¿tienes el foro, no? No. ¿No lo tienes? No, tío. ¿Por? No sé, pero no tengo. Ay. ¿Cómo se te...? Bueno, pero tú sí, ¿no? Sí. Bueno, podría dejarme tu cuenta y restarlo, aunque no se te queda, pero ahora... Aún no me has dicho nada, te dejo mi cuenta y te descargas todos los juegos que tengo, cabrón, y así jugamos algo. Como el mierda este que te he dicho, el Rogue, y yo qué sé, algún juego más en el... Bueno, es que en verdad yo tengo tu cuenta. No sé si la tengo activada, pero que no es tu cuenta. Sí. La tengo. Ah, bueno. Ah, pues sigue la misma contraseña, ¿eh? O sea, que te va a dejar entrar. Si algún día no estoy conectado, si quieres entrar y descargas el Need for Speed Payback, un muy buen juego. El Need for Speed no. Tú, no, porfa, entonces descárgatelo. Mira, puedes hacer un trato. Descargarme me lo descargo. Que lo juegue, vale. Es otra cosa. Es que claro, es que... Es que ¿qué? En verdad, podemos hacer una cosa. A ver, y si ni tú ni yo y no... A no, ver, ¿no? En principio, en plan la historia... En plan la historia del principio... Lo haces solo, ¿vale? Y luego cuando ya te deje ir a mundo abierto... Que son en plan... son 20 minutos de historia... ¿Vale? Cuando vas en plan, vas a tener un entonces te pones en mundo abierto y creo que podemos hacer en plan carreras juntos y eso, creo. Bueno, carreras juntos no, si no estaría muy desigualado. En plan, carreras... ¡Hola! ¡Será chulo, mierda! ¿Me estás llamando mono sin haber jugado aún? Será joder, chupa. No, pero tengo el coche más cheto. ¿Sabes? Y ah, claro, porque va por coches, ahora entiendo, sí. En plan, no va por coches, en plan, tú puedes tener el mejor coche del juego, pero en plan, yo lo tengo modificado y todo, ¿sabes? Ah, yo tengo el mejor coche del juego ya con haber empezado, oh, qué guay. No, ah, me no, cabrón. Ah. No, yo llevo un porrón de tiempo jugando. Que te calles.
No, no, no. En verdad sí, en verdad comienzas el juego con el coche más chico del juego. ¿Sí o no? No es coña, ¿eh? ¿Sí o no? No es coña, ya me estás rayando. Pero luego pasa una cosa y si te descargas lo verás, si no, no. Yo no sé cómo los pavos esos de la condición han matado, en plan, yo me da igual, es verdad, ¿eh? Pero bueno, si vale. Quieres que me lo instale, me lo instalo. ¿Te lo explico o no? Explícamelo. Para no spoilearte. No, si a mí me la suda completamente. En plan, no, que tú estás... Sí, será como los juegos de los que tienes todo el poder en un momento y después se te va toda la mierda. No. A ver si me acuerdo. En plan, estás en una banda de tres y os separasteis hace mucho. Y estás, en plan, estás en la ruina, ¿vale? Y te viene un pavo, en plan, que lleva como el negocio de coches más grandes del mundo, no sé qué, son muy buenos. Y te dice que trabajes para él y conduzcas. Este es un cochazo increíble. Y te dice, vale, corre esta carrera. Si la ganas... Bueno, no me acordaba qué pasaba. Ah, sí, si la ganas te quedas el coche, no sé qué. Ganas la carrera. Y en plan, viene una pava. En plan, y le das el coche a tu amigo. La pava mata a tu amigo y se lleva el coche. Ah, bien. Y... Y en plan, se iba al coche y tú te va, en plan, te... Como era un amigo de tu banda, en plan, quedan dos más, que es una chica y un chico, y en plan, los llamas y dices, che, pibes, ayúdenme. Y en plan, se preparan para... plan, se vuelven a encontrar, no sé qué, comienzan a hacer una banda, bueno, en plan, son ellos tres, comienzan a conducir, no sé qué, hacen coches. En plan, y tú vas haciendo carreras, ganando dinero y eso. Y luego, bueno, luego, en plan, lo que tienes que llegar es, en plan, al final del juego es una carrera de estar los mejores del mundo. Y en plan, si la gana, en plan, y la final es ir contra la prueba que te ha robado el coche. Joder, vaya juego. Está guapo, eh. Lo que tú digas. Mejor que el Trobes. Que te calles la puta boca. Luego, instálate el Rogue, si quieres. Instálate el Rogue. Aunque primero déjame acabar esto, que aún no lo he acabado. Digo que cuando te lo pongas. El Rogue y si quieres el For Honor. Pero ya está. For Honor es que como me llama más la atención, ¿sabes? De todos los juegos que me has hecho, me llama más la atención. ¿El For Honor? Sí, no sé de qué va, pero no sé, me llama más la atención. Va de vikingos, samuráis. Creo que es multijugador o qué coño. No, es. A ver, tiene multijugador, pero es campaña y es solo. En plan, no se puede hacer con alguien, creo. Vaya mierda. Bueno, yo jugaba esto. Es que este juego, en plan, le tiene mucha nostalgia. Si quieres ayudar, ayúdame a dar con un conductor escapado que quizá esté por aquí, en el distrito Lantern. Y algún día lo jugaré. ¿Lo quieres? ¿O es la quieres? Solo quiero estrecharle la mano, sea hombre o mujer. Vale, he oído que el DUV... ¿Y el platino o no sé? ...conductores a los que ha atrapado y llevárselos a una instalación que han construido en el centro. Se supone que el convoy pasará por el distrito Lantern, cortando por el paso elevado de la historia. A ver, pasa esa historia con los tres... ¿Sabes si alguno de estos tipos tiene poderes? Mira, de verdad? En plan, lo guapo del For Honor es que tiene, en plan, cuando mata... En plan, tiene la historia de matar, ¿sabes? Pero cuando tú matas a alguien... Soy Oye. Sí, me entiendes. Es una capullada de nombre, lo sé. Oye, mi madre sacó Delsin de una película del oeste. Uno de los vaqueros. Uy. Cuando matas a alguien... Sí. En plan, tiene como una animación de muerte. En plan, que está a tope de guapa. En plan, busca alguna si quieres. En plan, están guapísimos. No, sí. Hay uno... Aquí de que lo matas, ¿vale? Y en plan, antes de que se caiga, lo coges, sacas un cuerno con cerveza, lo bebéis juntos y se muere. Se muere. No te gracias. Se muere. Y en plan, y luego en plan samurai, que es en plan como es japonés y eso es muy despedido. Te escucho la espera, ¿sabes? La es verdad. Como, porque se está descargando el puto. Ay, su puta madre.
Y rastro de él. Hey, what do you want? Necessitation, let's go, what?